Nos encontramos Mario Vázquez Acosta. Pues bueno, coméntanos un poco el Seminario Nacional de Locutores. Vendrá a ser en Comitán. Coméntanos, sé que estás un poco a cargo también de este evento. Estamos coadyuvando con el esfuerzo de traer por primera vez un Seminario Nacional de Locutores Charros, donde han de acudir locutores de todo el país y de la Unión Americana. Las fechas son 9, 10, 11 y 12 de julio, y la sede es aquí en Comitán de Domínguez, donde tenemos todo el apoyo de la Unión de Asociaciones de Charros, por supuesto del presidente municipal, con el aval desde luego del gobierno del estado que encabeza el licenciado Manuel Velasco Puello. Queremos que vengan los locutores, primero que nada para que existe una situación importante de convivencia y de cambio de criterios en cómo llevar una charreada y cómo hacer una locución correcta. Segundo, esto tiene un significativo relevante porque es la primera ocasión y a partir de aquí va a marcar la pauta porque tiene una certificación de la Secretaría de Educación para poder desarrollarse como locutores oficiales. Y número tres, queremos que vengan también, por supuesto, los locutores para que vean y disfruten de Chiapas, disfruten de esta naturaleza extraordinaria que tenemos, y sobre todo el cobijo de la gente, y en especial de este pueblo mágico de Comitán. Será importante mostrar las bellezas naturales, no solo de Comitán, sino también del estado, a todas estas personas y locutores que vienen, ¿no? Dentro del proyecto está establecido y se les menciona precisamente a que vengan y conozcan. Uno de los propósitos es que conozcan también precisamente eso, los modismos, convivencia y formas de comportamiento, así como su cultura de los charros sureños. Chiapas, por voluntad propia, se adherió a México. Tenemos un doble reconocimiento, considero, porque fue por voluntad propia y con ello nosotros empezamos a practicar la charrería ya mexicana y orgullosos nos sentimos. Contamos con uno de los contingentes en el país de mayor número de asociaciones, mayor número de equipos que valen la pena y pesan y se sopesan de manera extraordinaria. Entonces quiere decir que hemos crecido, hemos defendido el color de la patria con mucho orgullo. Entonces es importante precisamente que los charros vengan. Invitamos también a los locales, a los del sureste, a que vengan y que estén con nosotros para que aprendan de charrería y conozcamos el lenguaje coloquial y cómo comportarse con un micrófono. ¿Algo más que desea agregar, don Mario Vázquez? Pues que nos echen el grito, que chequen las páginas de internet donde estará la convocatoria abierta, no tiene ningún costo y sí tiene un gran beneficio, por supuesto. Muchas gracias a los medios de comunicación y a los mismos charros que nos ven. Muchísimas gracias.